¿Calvo? ¿En qué momento el calvo literalmente me está interrumpiendo una maldita introducción de un vídeo? ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué está maldita mente bailando? ¿Qué haces, calvo? Me estoy preparando, Arta. ¿Para qué te estás preparando? Te voy a proponer una cosa. Baja aquí conmigo que te la explico. Vamos a bajar, pero la verdad es que lo del calvo no me gusta absolutamente nada. Porque mira, no para de bailar. No entiendo nada. Hola, calvo, pues ya estamos aquí. Estoy animado porque tengo que enseñar una cosa, Arta. ¿Qué me tienes que enseñar, calvito? Te voy a hacer una proposición. A ver, ¿qué proposición? ¿Qué propuesta me tienes que enseñar? He conseguido una cosa que no conseguirías nunca. A ver, tengo aquí el plano de Marineland. ¡Hola, mirad! ¿Cómo tienes el plano del parque acuático más grande? Sabéis que tengo mis cositas y mis trucos y venía a proponerte una cosa. Ya que tenemos aquí el plano y sabemos dónde está todo, sí, ¿por qué no nos colamos un día de estos por la mañana cuando no haya ningún trabajador y nos ponemos, pues yo qué sé, en el tobogán? Si es para abajo, nosotros hacia arriba el tobogán, así. Bueno, calvo, o sea, me estás proponiendo que literalmente nos colemos en un parque con todas las atracciones funcionando y que hagamos todo lo que queramos. Lo que queramos, porque si no hay trabajadores, que no van a decir nadie. Vale, no sé a qué punto esto es real, pero me encantaría, porque literalmente es el maldito sueño de cualquier niño. Pues yo ya estoy preparado. Pues calvo, te lo voy a decir a Nacar y a ver lo que opinan. Y chicos, no olvidéis suscribiros para salir en la maldita pantalla para que yo os malditamente salude, porque lo que vamos a hacer ahora mismo es una auténtica locura. ¡Suscribiros al maldito canal! Vamos a preguntarle a Nacar si quiere venir con nosotros. ¿Quieres tirar la puerta? Si quieres, tírala, tírala abajo, o sea, tírala, tira la puerta. ¿Estoy entrando en un banco? No. Pues entonces, ¿qué? ¿Por qué quiero tirar la puerta? No sé, bro, parece que la quieres tirar. Pero lo que sí que quiero es que el calvo literalmente me acaba de decir que se quiere colar en el Marineland, que es el parque de acuático más cercano. ¿Qué dices? Por la mañana, cuando no haya ningún trabajador. ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? El calvo está mal de la cabeza, bro, no hagas caso. Yo quiero colarme, tío, imagínate, es que es un sueño, o sea, tener un parque gigante de atracciones que las podamos encender, que podamos incluso subir toboganes al revés. Imagínate, en vez de coger y tirarnos por el tobogán, como siempre, coger y subir el tobogán. Bro, pues ves tú, yo con el calvo no voy a ir a ningún sitio, bro. ¿Pero en serio te vas a perder el sueño de todo niño? Bueno, bro, mira, la verdad, me hace ilusión. Pero como la líe el calvo o pase algo, yo no me hago responsable. Perfecto. Pero la cosa es que tendremos que saltar la valla, ¿sabes? Bro, pues la valla se salta. ¡Se salta, mañana salta! ¡Porque vamos, vamos, vamos! Estamos ahora mismo por la mañana. Pero claro, calvo, ¿cómo nos vamos a colar? Bueno, ¿cómo nos vamos a colar? Pues colándonos. ¿Cómo nos vamos a colar? Si es que mira, todas las malditas puertas están cerradas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Encontrar una que está abierta o si a las malas saltar? A ver, calvo, ¿y qué hacemos en la cola? ¿Qué nos va a abrir? ¿Mi padre o qué? Es verdad, si no hay ni Dios. Vamos, vamos, vamos a buscar algo para entrar. Calvo, pero por ahí no vamos a poder entrar, ya te lo digo yo. Si es que eso va a estar cerradísimo, no lo siento. Maldito calvo, tío. Calvo, que todas esas puertas están cerradísimas, no, por seguridad. Ya le he dicho. Juro. Que no, calvo, que todas están cerradas, tío. Tranquilos, tranquilos, chicos, que ya vamos le he a dicho entrar. Yo, calvo decepcionando. Para variar poco. Chicos. ¿Qué, calvo? Sí, 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 sí. Chicos, sí que lo tenemos. Vale, calvo, calvo, de una, métete. Vale, vale, aquí no está pasando absolutamente nada. Pégate a la pared. Hay que vigilar que no haya absolutamente nada. No ha pasado de nada. Dios, mirad. Veniros, rápido. Estamos ahora mismo en el fucking maldito. Qué locura, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío, el calvo tenía razón. Vale, chicos. ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Madre mía! ¡Hola, chaval! Esto es una locura. Hay que intentar que no nos vea ningún vigilante. Esto es una maldita locura, Dios, chavales. ¿Y si nos colamos por ese cuesta arriba todo el rato? Pero es una pirada, pero me parece una auténtica locura buena que lo quiero hacer ya. Vamos, calvo, ahí está, se quita la camiseta. Yo también me la he quitado. Yo de hecho ya me la he quitado. ¡Wow! El maldito calvo que ya directamente se está metiendo. ¿Qué está haciendo, tío? ¡What the fuck, hermano! ¡Dios, qué fría! Calvo. Literalmente es que nos estamos haciendo cara a tobogán hacia arriba. Al revés, nosotros vamos al revés del mundo. Mira, literalmente es un hombre araña. Espérate que pongo la GoPro. Pero míralo, está loco. Vamos, calvo, literalmente estamos. ¡Uuuuh! ¡Mami, me da igual al agua, Nacar! ¡Calvo, no, mira! ¡Nos está disparando el calvo! Vamos a por el calvo. ¡Dios! ¡Tobogán negro, hermanos! ¡Tobogán fucking negro! ¡Estamos muertos, Julio! ¡Calvo, esto parece una alcantarilla! ¡No se ve nada, chavales! ¡Bro, alguien tiene...! ¡Ah! ¡Ah, me caí! ¡Calvo, vamos! ¡Chavales!
pues como me caiga yo la hemos liado, ¿eh? Sí, como se caiga el calvo nos caemos todos. Pero estamos sobreviviendo. ¡Vamos, calvo! ¡Ese culo como mola! ¡Se merece! Casi muere harta, bro. Vamos. Es que estoy yendo muerto del agua. ¡Vamos, calvo! ¡Estamos arriba! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado a la maldita cima, calvo! ¡Eres el maldito ganador, calvo! ¡Hola! ¡Qué guapo es este parque, chavales! El problema, chicos, es que hay un flotador de 2 y un flotador de 1. Vale, pues mira, calvo, para ti. Ahí puedes ir, calvo, venga. ¡Hostia! Vale. ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Pobre calvo! Oye, ¡pobre calvo! ¡Eso no. es para mí! ¡Calvo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Chicos! Calvo. ¡Pelea! ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, pues yo me subo por aquí. ¡Ojo! ¿Qué haces, calvo? Pues calvo. Nada, Nácar. Yo me voy con el maldito calvo. Bro. Lo siento muchísimo. Adiós, Nácar. Hasta luego. ¿Sí eres así, bro? Sí, soy así. Me voy con el maldito Calvinchi. ¿Qué? ¿Nos tiramos ya o qué? Efectivamente, vale. Calvo. Nos vamos a tirar ya. Que sepáis que voy a ganar la carrera. ¿Qué vas a ganar tú, maldito pringado? ¡Dios mío! ¡Vale, hermoso! ¡Dale, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, calvo! ¡Vámonos, calvo! Vale, chicos. No veo nada. Tengo miedo, vale. ¡Dios! ¡Me voy a decir, corre! ¡Wow! ¡Nacaristas! Íbamos súper rápido, ¿eh? Iba más rápido que vosotros. ¿Qué dices? Pero si hemos acabado nosotros ya, antes. Después. Ahora mismo vamos a hacer una carrera a las malditas pistas azules. Eso sí que va a ser divertido. Chicos, vamos a intentar subir las pistas blandas por el medio. Chicos, el primero que se caiga es un pringao. Vamos, vamos. Yo tengo que llegar el primero. Vamos. Voy a llegar antes que tú. No, antes que yo. ¡Ah! Me caigo. ¡Hala! ¡Me caigo, bravo! ¡No! Vale, el único que quiero yo. He frenado. Una carrera larga. Para demostraros que este parque es nuestro, voy a subir hacia arriba. Soy Spiderman, como lo dije en otro vídeo. Poco a poco. Bro, no, adiós. Aquí tengo. Calvo. Calvo. ¡Ayuda! Por un lado tenemos a Nacarista, carril derecho del Real Madrid. Vamos. En el segundo puesto tenemos a Calvo, carril izquierdo del FC Barcelona. Y en medio, el delantero centro del equipo, ¡Hard Game! A ver, siéntate. A ver, ¿qué pasa? Siéntate, bro. A ver, ¿cómo se va? A ver cómo va. A ver. ¿Estás bien? Sí, ¿eh? ¡Venga, Arta! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cabrón, Naka! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Es un maldito tramposo este hombre. Bueno, vamos a hacer la carrera ya, ¿o qué? Chicos, 3, 2, 1, ¡vámonos! Voy primero. ¿Quién ha ganado? Yo creo que he ganado yo, Madre mía, pero este está guapísimo. Aquí tenemos varios toboganes. Uno negro, parece el más peligroso de todos y el más alto del maldito parqueano. ¡Mirad esa auténtica locura! ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Qué es eso? Y mirad también esos que son más altos incluso. Vale, tenemos muchas cosas aún que investigar. Este negro sí que sí es una locura, chicos. Parece un agujero negro. ¿Sabes qué parece, calvo? Tu culo, tu maldito culo, calvo. Pero tan grande, no lo tengo tan abierto. ¿Te limpias el culo? Y yo me limpio y me ducho. ¿Pero dónde te duchas? En vuestra piscina. Ay, a veces lo veo enjabonándose el pelo. ¿Sí? No, pero si no tiene pelo. Bueno, pero se usa todavía. Pues bueno, hay que elegir. Una persona se va a tirar por el agujero este negro y hay tres toboganes más pequeños. Así que hay que elegir. Vamos a tirarnos dos veces en estos toboganes y tenemos que elegir cualquiera. Yo elijo el primero. Ese, justamente el morado, que es mi color favorito. Y después me quiero tirar por el negro. ¿Tú, calvo? A mí me gusta más el amarillito y luego, venga, va. Te copio y me tiro por el negro. No, también. Pero que no nos podemos tirar los dos a la vez. ¿Por pues qué? Porque no podemos tirarnos los dos a la vez, bro. Nos vamos a matar por el negro. Me tiro por este. Vale. Tú el primero, este, y después el amarillo. Venga. ¿Y Nácar? Yo me voy a tirar primero por el azul, que está cerrado y me da mucho miedo. Y luego me voy a tirar por el lila. ¿Sí? Sí, ¿por el lila? Pues vamos allá, amigos. ¿Estás preparado? No estoy preparado. Tengo miedo. Yo no tengo miedo. Calvo, ¿tienes miedo de meterte en un agujero negro? 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡La cabeza! ¡Sigo la cabeza! ¡Cuidado! Bueno,
Pues nada, me acabo de parar literalmente en medio del maldito tobogán. ¿Qué estoy haciendo mal? Soy una basura. ¡Qué pringa gorda! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Se ha quedado atrapado! Va lentísimo, literalmente. No resbalo, mirad. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Comenté! ¡Ah! La curva, chicos, la curva, la curva, la curva, la curva, la curva. La verdad, me esperaba más velocidad en este tobogán. Pero, esto es decepcionante. Me he quedado atorado. Vamos a tirarnos otra vez. ¿Qué pringado de qué, Naka? Solamente me he quedado atrapado. Ahora te vas a tirar tú por Lila y ya verás que te vas a también a quedar atrapado. Vale, una carrera. Una carrera. Va, vamos, va. El que pierda te tira desde el tobogán más tocho. Vale, me parece correcto. Lo voy a reventar. Pues chicos, me toca el maldito agujero negro. Aquí tienes. Buah, realmente da miedo meterse en un agujero negro en plan. De verdad, suscribiros al canal porque esto es una auténtica locura. Chicos, 3, 2, 1, ya. Mirad qué pringados. Mirad qué pringados que están tirando ya. Yo ya voy a ir tú. Vale. ¡Ah! ¡Hostias! 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 ¡Hostias, chaval! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Mi ojete! ¡Ah! ¡Mi culo! ¡Me he reventado! ¡Ah! 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 Allá voy. Voy rapidísimo, voy rapidísimo. Voy rapidísimo. ¡Mi culo! Voy rapidísimo. No, chicos, me estoy frenando. Chicos, voy demasiado lento. De hecho, me acabo de quedar atrapado en un maldito túnel y no puedo avanzar. ¡No avanzo! ¡Ah! 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 No veo dónde estoy. ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Oh! ¡Hola, he volcado! Voy a usar la táctica marmota. Levantamos el culo del flotador y así deslizamos como un pez. ¡He volcado, chavales! ¡No vi absolutamente nada! ¡No se ve nada! ¡Negro! Acá, sigue siendo un pringado. Yo he ganado al calvo, pero me he quedado atrapado también. En ese maldito tobogán te quedas atrapado todo el maldito rato, tío. Penúltima atracción antes de ir a las atracciones más grandes. Y aquí tenemos los motherfucking rápidos que literalmente van súper, pero que súper rápido. Por lo cual, calvo, ¿estás dispuesto a tirarte conmigo? Por una de las dos, no podemos tirarnos por las dos. A ver, calvo, literalmente el parque acuático ahora mismo es nuestro. Por lo cual, sí que nos podemos tirar por cualquiera. Entonces sí, ¿no? Así que nos vamos a tirar dos veces, una por la derecha y otra por la izquierda. Y si quieres que nos tiremos de todas las atracciones posibles de espaldas, que nadie lo ha hecho en el parque, os voy a pedir mínimo 50.000 likes y 15.000 nuevas suscripciones y nos tiramos, os lo prometo. Calvo, y una vez más, todas las atracciones sin absolutamente nadie. Tenemos este tobogán y también tenemos este tobogán. ¿Cuál quieres, calvo? ¿Vamos fuerte o suave? Yo diría de empezar suave e ir fuerte. Pues este, yo creo. ¿Este? Sí, ¿te parece bien? ¡Bombísima! Calvo, ¿estás preparado? Estoy ready. ¡Pujen, soldados! Pero, espera, Arta, suéltame. Ahora más corre, fuerte. ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! Dios, qué locura, Arta. Dios, qué locurón. Quiero ir al otro ya. Vamos al otro. Te vas a cagar, Arta, porque este es el triple de rápido que el que hemos subido ahora mismo. Buah, pues a mí me gustan las cosas rápidas, tío. Y más si es adrenalina, porque nosotros, ¿qué hacemos, calvo? Vivir al maldito máximo. Punto máximo. Y encima hay chorros. ¡Hay chorros! ¡Que inigualable, Arta! ¡Qué auténtica locura! Porque estas dos pedazos de atracciones es que os van a sorprender. Porque son increíbles. Vamos. Y encima, ¡sí, maldito segurata, tío! Bro, qué locura, estamos en una atracción esta solo. ¡Esta maldita tío. Barbaridad, bro! Yo no. Calvo, no, ¿eh? Calvo, ahora mismo vamos a subir justamente ahí arriba. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Y te vas a tirar tú? No, nos vamos a tirar los tres. Pero necesitaremos algo para tirarnos. ¿Cómo sí, voy a tirar sí, sin sí, nada sí, desde sí, aquí? Sí, sí, vamos a tirarnos, pero es que... O sea, es que simplemente quiero que miréis esto. Es que es auténticamente una locura. Así que vamos justamente ahí arriba y vamos a tirarnos ya, que esto es una locura. Y tenemos ahora mismo el flotador más grande de la historia. Pero mucho hablar el calvo, pero luego ¿qué? Luego el calvo se caga y se queda abajo. Sí, yo subo. Se ha quedado abajo. Calvo cagó, mucho comer ratones, mucho ir de valiente, pero luego no sube ni a un tobogán. Fijaros que no hay absolutamente nadie, ningún tipo de segurata. La caída es que es mortal. Esta caída es que es mortal, Naka. Y además tenemos esta atracción que básicamente tiene un maldito agujero justamente ahí, que en el agujero vamos a coger y nos vamos a bajar. ¿Qué te parece, Nakar? Perfecto, de hecho es mi sueño bajarme en un agujero. Así que vamos allá. Súbete, Nakar. Súbete. No puedo con la rodilla. Súbete, dale, dale, dale. Tú puedes, eres un maldito hombre fuerte. Esto va a ser una auténtica locura. Mínimo, dejaros un pedazo de like y suscribirse al maldito canal, porque esto es una semejante locura. ¡Oh! 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 ¡Oh!
Calvo, toma. Cuidado, tío. Calvo, toma. Casi me matáis. Toma. Está guapísima. Está muy guapa. O sea, cuando te caes por ahí, ¿a qué flotas? Sí. Dios. Ya que no te has querido tirar conmigo en esta, literalmente los tres vamos a irnos a esa atracción y nos vamos a quedar justamente en el agujero. ¿Qué os parece? ¿Bien? Perfecto, vamos. Buah, eso sí que va a ser una locura. Vale, pues vamos a intentar quedarnos justamente ahí. Ahora voy a ir con la cámara, no con la GoPro, porque la GoPro va a llevar Nácar, porque yo y el calvo nos vamos a tirar y después vamos a esperar a Nácar. Vamos a hacer locuras. ¡Madre del amor hermoso! Vale, calvo, habrá que pararse literalmente dentro del váter, ¿vale? Nosotros, vale, imagínate que somos la caquita, ¿vale? Y el váter nos va a ir succionando, ¿vale? ¿Vale? Somos cuando están mirando el móvil y eso. Sí. Venga, a tomar. ¡No! ¡Somos caquitas! ¡Aquí está! Vale, calvo, frena. ¡Calvo! ¡Hola! ¡Calvo! ¡Dios, calvo! ¡Es el maldito retrete! ¡Calvo, somos cacas! ¡Nácar, baja! ¡Oh, vaya atracción, chavales! ¡Mirad esto! ¡Estoy en el maldito retrete! ¡Eres una caquita! ¡Voy a morir! ¡Lo tenemos! ¡Dios! ¡Estamos literalmente! ¡Nuestra cosa! ¡Nuestra cosa! ¡Fijaros dónde estamos! ¡Es nuestro maldito parque! ¡Wow! ¡Somos los dueños! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Mirad, calvo, que se ha puesto a hacer flexiones! ¡Tú a correr, Nácar, porque eres un maldito Nácar, corredor! ¡Nácar, chorreo! ¡Toma! ¡Calvo! ¡Dios! ¡Qué maldita pasada, joder! ¡Somos los dueños de este parque! Vale, chicos, ahora el problema es bajar. ¡Vamos, calvo! ¡Ostras! La cámara la voy a reventar, ¿eh? Pues, Nácar, vamos, tírate sin miedo, tío. Espérate que salga el calvo, que ¡Corre! ¡Dios, Nácar! Pues bueno, chicos, me voy a tirar de aquí y vamos a ir a los malditos delfines. Vamos a meternos en la piscina con los delfines a ver qué es lo que pasa, porque creo que acaban de abrir el parque acuático y nos puede pillar un guardia de seguridad. ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Con la cámara! ¡Vamos a los delfines! Y mirad lo que acabamos de encontrar. Una maldita caja secreta que ya sabía yo que nuestros amigos de Marineland nos iban a hacer alguna jugarreta. Vamos a ver lo que es la maldita caja. Tenemos un maldito Fast Pass, que es básicamente un pase que no tienes ni que hacer cola a las malditas atracciones. Esto va a estar escondido en diferentes partes del parque acuático, donde nosotros también hemos estado, por ejemplo, en la piscina de olas, en este tobogán, igual que aquí, y en muchísimos más sitios. Y esto dura de lunes a viernes, por lo cual yo voy a coger, voy a cerrar la cajita y esto lo voy a esconder en la parte del parque que yo quiera. Por lo cual, ahora sí que sí, vamos a ver los delfines. Y vale, chicos, ya sabéis que el parque está abierto, por lo cual, para finalizar este pedazo de vídeo, lo que vamos a hacer es literalmente un maldito show, fijaros. ¡Hola, chavales! ¡Mira! ¡Qué locura! Por lo cual vais a flipar con lo que vamos a hacer ahora mismo. ¡Es espectacular! Y además este amigo de aquí, el delfín Perelín, nos va a acompañar. ¡Delfín Perelín! ¡Amigos, chavales! ¡Delfín Perelín! ¡Ven aquí, hombre! ¡Delfín Perelín! Chicos, no sé dónde coño estoy. Los he perdido a todos, es que no a está ver, nadie. Calvo, ¿qué haces ahí? Chicos, ¿qué hace el calvo ahí abajo? Calvo, que toca ahora el espectáculo de delfines, tío. Sal de ahí. Calvo, ¿no quieres salir? Vale, pues bajo y a sacarte. Ya, voy abajo. Espérate. Ya baja, Nácar, pero no sé dónde coño está. Ahí viene. Hemos perdido a Arta. ¿Dónde está Arta? Nos falta alguien, ¿no? ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta, tío? ¡Ya sale! ¡Ahí sale! ¡Lo hemos encontrado! ¡Míralo! ¡Arta! ¡Hola, Arta! A ver, que la gente ha venido a ver a los delfines, que no ha venido a veros a vosotros. Pero que se ha colado el calvo aquí, tío. Calvo, ¿qué haces? La gente ha venido a ver los delfines. ¡Mira cuánta gente hay! Si la gente te está gritando y vienes tú aquí a arruinarles el show. Vale, pues ya está. Me voy. Yo también me voy con el calvo. ¡Te quedas con él! ¡Iros fuera! ¡Fuera! ¡No arruinéis! ¡No lo arruinéis! ¡Vamos!
realmente ha sido una locura, ¿eh? ¿Dónde estabais? Calvo, muy mal. ¿Qué haces metiéndote aquí, tío? Pues yo qué sé, yo no sé dónde estoy. No te metas ahí. Nos hemos colado en un parque, lo han abierto. Nos van a pillar y nos van a echar, Calvo. Vale, pues nada, muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Hemos acabado con un maldito espectáculo delante de un montonazo de niños. ¿En qué momento? Así que, chicos, muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver el maldito vlog. Y vive al máximo.